fútbol, jornada 3 del Clausura 2020, y regresamos al norte del país, al Estadio Gregorio Martínez, donde los locales, los morados de Chalatenango, buscarán su primer triunfo del torneo, y contra el actual campeón, Alianza Fútbol Club. Aquí están los muchachos que dirige el profesor Wilson Gutiérrez, y que llevan 16 partidos sin perder, y buscarán volver al liderato del torneo de liga. Vamos a ver quién se queda con este partido, en esta edición del Color en Marcador. Final. El primer aficionado de todo el estadio de acá de Morado para apoyar al Charate. Lo que pasa es que nosotros somos fieles al equipo también. Uh-huh. Antes era fiel aquel equipo de allá. Sí. Pero estando el equipo de nosotros en la categoría de nosotros, el estadio nosotros, en casa de nosotros, tenemos que apoyar a los moraditos. Esperamos por lo menos un 2-1 a favor nuestro. Sí. ¿El chico qué dice? ¿Ganamos o no ganamos? Venía dormido, ahí está todo dormitado todavía. Está dormido todavía. ¡Vamos a ganar! Este es mi equipo de mi corazón, lo llevo aquí en mi alma y le digo, soy chalateca 100% y mi equipito va a ganar ahora. Pues más que viene la Alianza, que lleva un montón de partidos de no perder. Es claro, si la Alianza es el campeón no se le puede quitar, que es un gran equipo, tiene todas las de ganar, es un equipo completo, y pues no vamos a ganar, pero la ilusión de nosotros, le digo, es que por lo menos ahora un empate o que le vamos a sacar un buen partido, lo vamos a sacar. Yo veo la manifestación de toda esta gente que se entrega de lleno, más que todos en los municipios, con 1-0 suficiente. Comienza a venir nuestra gente, la afición, poco a poco, pero se sabe que es un juego durísimo para la gestión deportiva de Chalatenango, y esperamos que salgamos solvente con un gane, como decimos, 1-0. Queremos goles, así que esperemos que ganemos 2-1. Más que ni han ganado en todo el campeonato, aunque van 2 partidos, pero no han ganado todavía. No importa, porque así se empieza y poco a poco esperamos que el equipo se vaya acoplando. Hoy sí vamos a ganar, aunque no van los dos delanteros, pero vamos a ganar. ¿Será que regada? Porque viral de la nada se enfermaron los dos. No sé, ¿será coronavirus o qué? Pero ojalá que no. No, ojalá que no, cabal. Dígale algo a los muchachos de la Alianza que se enfermaron, los dos delanteros extranjeros. No, están adaptándose al clima de aquí de Salvador. ¿Al clima o a las pupusas? Porque es algo viral, dicen que fue. Bueno, para las dos cosas, quizás parejo van los hipotes. Aquí ahorita habían puesto el 11 titular y él lo cambiaron otra vez. O sea, el plantel, hay un montón. No, plantel pues tenemos pues suficiente para arreglarlo hasta los cagones del FAS. De la novia de César Flores, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Imagínese, regresa su novia acá, Chalate, y va a ser titular porque acaban de cambiar la alineación. Es una emoción, sentimientos encontrados, porque después de ser mi casa ahora es de la casa, pero... Mándale besitos. Suerte, amor, que todo te salga bien. Haga gol. 3-1, otra vez te lo voy a acertar como el primero. 3-1, sí, es cierto, le pegó la vez pasada 3-1. Sí, correcto, 3-1 y ganamos, tranquilo. Saltó el campeón nacional, pero los locales querían el triunfo. Vale, papá, vamos a hacer un buen partido, yo sé que vamos a ganar. Boris Morales al minuto 3 puso el primer gol del juego. Alegría en el sombrero porque el exalvo tenía ganando al Alacrán. Pero Rudy Clavel con la cabeza empató el juego. Terminaba el primer tiempo con empate. Vamos a ganar. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. 3-2, vamos a ganar. Ah, más goles, está bueno. Sí. Y ahí estuvo Henry Reyes. Golazo del capitán para irse al descanso con ventaja para los locales. En el segundo tiempo, expulsado Rudy Clavel, también Alexis Ardón de los Morados. Y con la patada de Jairo Enríquez respondió Felipe Ponce. El mexicano dejó al campeón con 9 futbolistas, pero con la afición cantando. Pero sufrieron mucho con las fallas y los balones a los postes.
lo intentaban y no quería entrar. Y hubo penal al minuto 90. La chance de empatar del Albo. Y los morados no se lo creían. Jonathan Guardado lo atajó muy bien, pero no terminó el juego. No lograba el empate Alianza y no se podía creer. Y respondió Rodrigo Herrera. Y así los morados derrotaron al campeón nacional. Pasó de todo acá en el sombrero, pero lo ganó Chalatenango 3-1 Alianza, que termina su racha de partidos sin perder en primera división, que quedó en 16 juegos consecutivos desde el torneo anterior. Y los morados toman un impulso importante para este campeonato y también por el tema de la acumulada, para no quedarse rezagada en la lucha del descenso. Nos despedimos en las cámaras, Valmore Bustillo, Joaquín Lemus, su servidor Milton Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión en el color en marcador final.